Buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial, 25 de abril. Entonces, pues, en primer lugar, yo creo que hay que hacer pues, referencia a los hechos históricos. Entonces, yo pues, quisiera, en primer lugar, felicitar a nuestros amigos portugueses. Parabéns a todos sus buenos amigos portugueses, especialmente a Rodrigo, que está aquí hoy. Y también a los italianos, a tutti i miei cari amici italiani, perché oggi è un giorno proprio speciale. Dicho esto, esta conferencia en la que vamos, bueno, conferencia, esta charla en la que vamos a abordar Picasso en sus muchos estilos, está dedicada a Sonia Navarro, que es una de las grandes artistas españolas y que mañana es su cumpleaños. Entonces, como no le puedo regalar nada físico porque estamos confinados, esta conferencia está dedicada a ella. Bien. A abordar o afrontar Picasso es verdaderamente complicado. Verdaderamente complicado porque es muy extenso. Picasso es un personaje que se suele tildar de prometeico, en el sentido de esa capacidad de dar vida, pero también es proteico en relación a Proteo. Digamos que Picasso se come el siglo XX, y además se lo devora con un apetito insaciable, y en ningún momento deja nada, se lo come todo. Esa ambición visual no es solamente plástica, es una ambición vital y su forma de vivir lo refleja, ¿no? La forma en la que muere. Hoy vamos a recorrer a través de imágenes su vida y vamos a detenernos en su último o uno de sus últimos autorretratos para entender hasta qué punto llega a forzar la máquina, por decir así, pero de una manera natural. Yo creo que lo mejor es que vayamos pasando ya a las imágenes. Entonces, la selección es muy extensa. He intentado aún así, en la medida de lo posible, hacerla lo más ajustada, seleccionar las imágenes mucho, pero os pido disculpas porque ya os digo que son bastantes imágenes. Todos tenemos una vivencia iniciática con Picasso, es decir, cómo Picasso entra a formar parte de nuestra vida, por decir así. En mi caso es este el momento, cuando en 1981 el cuadro vuelve a España. Este es un cuadro que se pinta en el 37, el Guernica. Viaja después por Francia, Inglaterra, por Estados Unidos. Un cuadro que gira mucho y queda depositado por voluntad de Picasso en el MoMA hasta que muera Franco. Una vez llegada la democracia, se comienzan los trámites para que el MoMA lo devuelva junto a todos los pasos previos y los bocetos. Vamos a ver que Picasso no entiende la obra como una unidad, sino como parte de un proceso. El Picasso era el fin de un proceso muy extenso. La primera vez que yo encaro a Picasso es delante de este cuadro, me llevan de pequeño, al Casón del Buen Retiro, y yo recuerdo la imagen tan impactante, es esta sala en la que tú entrabas por esta puerta del fondo, el cuadro estaba en esa vitrina descomunal y arriba tenías los frescos de Lucas Jordán. Claro, mis recuerdos son en color y con este policía, no era este, yo creo que quizás me falle la memoria, yo recordaba un policía nacional. Después entendí la razón de esa vitrina tan inmensa que hubo que diseñar especialmente porque no existían cristales tan grandes como el Guernica. Pero yo creo que incluso un niño, yo entonces debía tener 9 o 10 años, era un niño muy pequeño, tengo un recuento de dos fragmentarios, pero yo entendí la tensión y la importancia del momento y lo que representaba la llegada de ese cuadro a España. Y curiosamente, porque yo, claro, visité el Casón del Buen Retiro y visité el Museo del Prado, conservo dos recuerdos, que es este cuadro y este otro, Saturno devorando a sus hijos de Goya. Con el paso del tiempo, he buscado más recuerdos, más flashes de ese momento, pero no tengo más. Y con el tiempo también he llegado a entender que, en cierta forma, mi memoria discriminó y fue, tal vez, los dos momentos más altos de la violencia en el arte español. Este, que es tan evidente, es esa violencia ciega, loca, que es esa violencia que existe también en este cuadro. De alguna manera, este es un cuadro que yo siempre he pensado que entienden mejor los niños. Ahora vamos a ver algunas interpretaciones, pero la esencia del cuadro creo que se puede captar claramente. Y esa esencia del cuadro es una violencia ciega, sorda, una violencia terrible que acompaña también la historia de España. Es imposible entender la historia de España sin este cuadro y entender este cuadro sin la historia de España. Picasso es un artista que tiene una vida muy larga, desde 1881 hasta 1973, muere con 92 años, y es un artista muy precoz. Aquí tenemos una imagen que nos va a interesar
porque es él a la izquierda y él a la derecha con su hermana Lola. Y en esta imagen hay algo muy significativo, que es el flequillo. Nos vamos a detener hoy un poquito en el flequillo de Picasso para empezar. ¿Por qué? Picasso, en Málaga, Málaga es una ciudad, bueno, ciudad muy periférica en ese fin de siglo español, fin del siglo XIX, en el que los modos sociales son muy importantes. Él se tiene que ceñir a eso porque además en determinados momentos pues es un tío suyo que trabaja en la autoridad portuaria, que sufraga parte de sus gastos y que es una persona muy estricta. Él cuando va a La Coruña y luego a Barcelona va desarrollando una forma de vestir que aquí estamos viendo, que a nosotros no nos choca mucho, porque estamos acostumbrados a modos de vivir distintos. Igual que nos hemos acostumbrado al Picasso mayor con esta camiseta y decimos, bueno, si es que es normal, es que yo llevo esta camiseta. Pero esta es una camiseta de pescador que en 1947 la gente bien no llevaba, y Picasso era uno de los tipos ricos de Francia. Picasso dejó una herencia de 1.200 millones de francos. Era un señor que compró castillos, era un señor que viajaba por Francia en un antiguo hispano-suiza con un chofer, y cuando el chofer se hizo mayor, su hijo Pablo le hacía de chofer. Entonces, Picasso, en su forma de vestir, siempre va a reflejar una actitud que nosotros pasamos un poquito desapercibida y nos centramos algunas veces, esta es una foto que a mí me encanta, cuando va a visitarlo acá Gary Cooper, y Gary Cooper le regala un revólver americano con 6 balas, entonces pues los dos se van a pegar tiros. Y hay otra foto que me gusta más, que se ponen estas gafas, que es una imagen que se ha perdido, pero que no se utiliza mucho, pero que en su momento pues, tuvo su difusión en prensa. Y es una imagen que a mí me encanta, ¿no? Porque es este chico de Málaga que ha nacido con esa infraalimentación del 19 español, con el señor de Kansas que ha crecido de forma tan evidentemente buena, ¿no? Entonces me recuerda ese chiste del gato y el tigre, que el tigre le dice al gato, ¿pero dónde vas con esas garras tan pequeñas, con esos bigotillos, con esos dientes? Estás en mi río. Y el gatito le dice, es que he estado malito. Pues en esta foto Picasso parece que ha estado malito junto al tremendo Gary Cooper. Pero vamos al tema. Picasso nace en la familia de un artista, esto es una cosa que sabe todo el mundo. Su madre, alguien está pintando en verde, y estaría bien que quitase el verde que ha puesto en la pantalla porque va a aparecer en todos los cuadros si no lo quitamos, y yo eso no lo puedo controlar. Su padre es un profesor de pintura, es un pintor de pues, un poco de segunda categoría, un poquito conservador, y queda una línea verde. Habéis borrado una, pero queda una segunda. Pero es un pintor que en la memoria de Picasso va a estar mitificado. Hay un episodio que es muy interesante, y es que le gustaba mucho pintar palomas al padre, y en la casa había un cuadro. Entonces, cuando Picasso se lo describe a Roland Penrose, dice... Es un cuadro que pintó mi padre que había en el salón en el que había cientos de palomas. Roland Penrose viaja a Málaga, encuentra el cuadro y en el cuadro había 4 o 5 palomas. Pero en la memoria de Picasso, el padre era obviamente un pintor muy limitado, eso Picasso lo sabía, pero su recuerdo era imponente y lo retrata con mucha frecuencia. Es el gran modelo, este es un dibujo de primerísima época. Este es el primer cuadro que se suele datar de él. Como sabéis, la primera producción de Picasso está en el Museo Picasso de Barcelona por deseo del propio Picasso y de su secretario, Sabartés. Y la razón es un poco pues, casi casual, ¿no? Cuando Picasso se instala en Barcelona, está pintando y su producción no tiene un gran éxito. Aquí tenemos este famosísimo menú de Els Quatre Gats, que es la taberna donde Picasso se reunía a tomar copas y a discutir de arte con sus amigos, con la generación anterior, que son Ramón Casas, Rusiñol, pero también con sus dos íntimos amigos, que son Sabartés y Casagemas, Carles Casagemas. Cuando Picasso se instala en Barcelona, asume estos modos estéticos. Tenemos aquí un señor que es un dandy de fin de siglo, de principio ya del siglo XX, y seguimos con esa pulsión de Picasso de distinguirse en cuanto a su modo, a su forma de vestir, ¿no? Es un punk, es un mod, es alguien que hubiéramos insertado en esas tribus de los años 70-80, pero en cualquier caso es una persona que desde su propio aspecto intenta distinguirse sobre su propia personalidad. No es simplemente Patel o Bourgeois, no es solamente patar al burgués, sino que él socialmente decide distinguirse sobre estos modos. En Barcelona encuentra un ambiente perfecto para él, pero sigue anclado en esta pintura. Esta es Ciencia y Caridad, que es un cuadro muy conocido que está en Barcelona también, que forma parte de ese legado que deja Picasso por voluntad de Sabartés y que reúne los cuadros que tenían su madre y su hermana Lola en su casa.
Cuando Picasso se va a París, todos estos cuadros que no había vendido, que no habían triunfado en los concursos, que no habían llegado a ningún sitio, pues los cuelga en las casas de su madre y de su hermana. Su hermana se casa con el doctor Vilató y cuando van a morir antes que el propio Picasso, que será tan longevo, y en un momento determinado, cuando existe la posibilidad de crear este museo en Barcelona, Picasso va a donar toda su primera producción al museo, pero va a querer pintar también una serie muy extensa, que es la de las Meninas. Si habéis visitado el museo, sabréis que bascula entre la primerísima etapa de Picasso, que es esta, anclada en el 19 en la pintura social española, y lo último, último, último. Picasso había querido crear otro museo en Málaga, y de hecho, de Málaga surge la posibilidad, en los años 50, creo que en el 53, y Picasso responde entusiasta, porque él no quiere volver a España, pero él siempre es español. Entonces dice, bien, hagan el museo que yo voy a mandar dos camiones de cuadros, yo voy a pagar el transporte. Las autoridades de Málaga, cuando se dan cuenta de lo que va a ocurrir, niegan la posibilidad de que exista ese museo, que hubiera sido el gran museo Picasso del momento. Pero bueno, eso va a llegar el momento. Centrémonos en este cuadro porque estamos en 1897, estamos en un momento en el que en España lo que está triunfando es una pintura social muy emotiva. Aquí estamos viendo a la mujer que muere, la monja sostiene a su hija y el doctor, que es el padre de Picasso, le toma el pulso. Es un cuadro que tuvo una cierta consideración, segundos premios, etc., pero que sacó una burla de un crítico de Barcelona que nos va a interesar, y es que si es que la muerta lleva guantes. Daos cuenta de la desproporción de la mano de la enferma. Ese chiste es muy interesante. Tengamos en cuenta que la evolución de los estilos en el arte del siglo XX muchas veces surge de los chistes. El cubismo es un chiste. Los fobes es un desprecio. Expresionismo abstracto es un chiste también. Este chiste nos va a marcar un poco una tendencia que va a seguir Picasso. Picasso se instala en París en 1900, viaja con Sabartés, con Casallemas, luego va a volver en 1901. Durante 6 años va a estar yendo y viniendo de Barcelona a París. Y conforme va yendo a París, Barcelona se le va a ir quedando pequeña. Él, en un principio, considera a Ramón Casas y a Rossignol como los grandes maestros, pero claro, de repente se enfrenta al impresionismo en el momento en el que ya es casi venerable. Tendemos a pensar que se vuelven locos con el impresionismo y los artistas de esta generación realmente se quedan fascinados con Toulouse-Lautrec, con Monet, con Renoir, con Degas, con todos. Pero conforme va pasando el tiempo, digamos que también se le va a quedar pequeño a Picasso eso. Aquí lo tenemos en su estudio del Bateau-Lavoie. Bateau-Lavoie, que es un edificio que hay en Montmartre, que parecía un barco lavadero, es un edificio muy cutre que se quemó en los años 70, no se conserva, en el que se concentra la gran creatividad del siglo XX. ¿No? Picasso tenía el estudio, aquí lo tenemos con algunas de sus esculturitas, a las que volveremos dentro de un rato. Vuelve a Madrid, y entonces en Madrid él intenta triunfar en la capital, pero la capital también se le va a quedar pequeña. Funda esta revista, Arte Joven, en la que deja algunos dibujos que son hoy importantes, mientras está mirando a ese último impresionismo francés. Este es el Moulin de la Galette, que es un cuadro de muy primera época, en el que lo que estamos viendo pues, es a Toulouse-Lautrec, estamos viendo a Renoir también, estamos viendo una fase que no es especialmente interesante, pero en la que están transitando todos los artistas. Tenemos este celebérrimo cuadro, que es la mujer de blanco del Reina Sofía. Yo imagino que todos conocéis la historia de este cuadro, pero yo os la cuento. Mientras está en Madrid, concursa a la Exposición Nacional de Bellas Artes, presenta el cuadro, pero el cuadro consigue un premio secundario, una tercera medalla. Picasso ya está en París y ni siquiera se va a molestar en recuperarlo. El cuadro se guarda en un almacén y desaparece. Hasta que en los años 50, Enrique Lafuente Ferrari, uno de los grandes historiadores españoles, está en el Casón del Buen Retiro revisando y de repente ve sobre una línea de cuadros almacenados la cara del personaje y ve el vestido. Le llama la atención y descubre que es aquel Picasso de principio de siglo con el que había concursado y que no, ni siquiera había recogido. De manera que uno de los grandes Picassos que hay en España está porque a Picasso no le había importado tanto recogerlo. Y es que va a ser muy importante pensar que el cuadro en sí, el objeto, para a Picasso no le interesa tanto. Picasso era un tremendo acumulador de objetos, hasta el punto que muchas veces deja las casas sin vaciar y manda a gente a que las vacíen cuando se muda, porque el trabajo es demencial. En sus casas se acumulan cuadros de Renoir, con cuadros de Daniel Cousot, con sillones comprados en el rastro, con muñecas, con cajas de metal que le habían gustado, con pilas de periódicos. Tenía un Diógenes muy profundo. Un Diógenes muy cool, porque claro, algunas de las cosas que guardaba eran de las grandes obras maestras, porque tenía un ojo además excepcional.
Pero lo cierto es que el objeto en sí a Picasso no le interesa el proceso. A Picasso lo que le interesa es hacer el cuadro y por eso va a ser importante trabajar en series para él, porque muchas veces un solo cuadro no van a ser suficiente. Picasso está enfermo de su obra, está enfermo del trabajo. De una forma, no sé si positiva o negativa, porque esa enfermedad, esa pasión y devoción brutal va a devorar a todo su entorno y a los artistas que se acercan a él. Este cuadro quiero que nos introduzca también en una idea muy básica, que es la importancia de las formas en el aspecto emocional. Pensemos, una idea que lanzo, que la curva es suave. Las formas redondeadas de esta falda son suaves, son agradables, son amables, mientras que la arista es agresiva. Una esquina con la que nos golpeamos es dolorosa. El filo de un cuchillo es una arista llevada al extremo. Pensemos en la forma de arista como violencia y la curva como una cierta placidez, un confort. La referencia del Moulin de la Galette, obviamente, cuando llegamos a los impresionistas, a Renoir, vamos a encontrar que está todavía demasiado fijada, pero hay un avance, ¿no? Hay un peso porque los Fauves ya están exaltando el color. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que toda esta primera generación, que en torno a 1900, 1906, está trabajando en París, va a seguir a los impresionistas y va a desviarse hacia Matisse y a lo que están haciendo los fauvistas. Hasta el punto que de repente, en un momento dado, a Picasso le preguntan, está hablando sobre impresionismo, y dice, bueno, es que en realidad los impresionistas lo único que te dicen es qué tiempo hace. Y va a haber una crisis en relación a la generación anterior muy importante, no solamente por esta exaltación de los colores de este primer Picasso, que va a estar pendiente de Matisse, a quien va a conocer en casa de Gertrude Stein, pero también de Van Gogh. Los postimpresionistas van a ser importantes en Picasso y aquí yo creo que podremos equiparar mucho más este Picasso con este Van Gogh que con el ya sacrosanto clásico y lo sagradísimo Renoir. Entonces, tal vez sea el postimpresionista que más impacto tiene en Picasso, pero también Gauguin. Tengamos en cuenta que lo que está haciendo en Barcelona Ramón Casas es esto. Este es un retrato que Ramón Casas hace de Picasso. Obviamente Ramón Casas es un maestro, pero estamos encontrando unas formas que se están quedando un poco ancladas en esa modernidad catalana que no tiene ya nada que ver con pintores que han muerto, como el caso de Van Gogh. Van Gogh es quizá el gran descubrimiento parisino de la primera etapa de Picasso. Aquí tenemos a Ramón Casas dibujando a Pío Baroja. Y aquí tenemos a Picasso. Picasso dibuja a este Pío Baroja para su revista para Arte Joven. Y es una pieza interesante porque además luego Baroja contará que este cuadro se pierde cuando su casa es bombardeada en la Guerra Civil. Y él se lamenta y dice, lo que valdría ahora ese dibujo, Pío Baroja, ¿no? Que tenía cosas de un ser humano muy grande y otras algunas veces muy pequeñitas. Pero este retrato del primer Picasso junto al, no último, pero ya un muy consagrado Ramón Casas, deja ver dos actitudes ante el arte muy diferentes, una forma muy apegada a la realidad y una forma ya no tan apegada a la realidad, porque va a haber algo muy interesante en Picasso, y es que Ortega y Gasset, cuando hace un ensayo del que todos hablamos y no siempre leemos, que es la deshumanización del arte, piensa en el arte moderno como un arte enemigo del humanismo, del ser humano, en cierta forma, no como una consideración despectiva, sino como que el arte se está despegando del ser humano. Bueno, es una consideración. Picasso nunca se aleja de la realidad existe y existe su verdad, pero sí se aleja de los convencionalismos de la representación. Toma una distancia y hace algo muy importante, y es que el cuadro ya no sea la reproducción de la realidad. Con los impresionistas ha sido una exaltación sublimada de las condiciones climáticas en la realidad. A Picasso ya eso no le va a interesar, le va a interesar la estructura del cuadro como cuadro per se, no como cuadro que refleja una realidad. Eso es quizá lo que Ortega y Gasset no entendió de lo que estaba haciendo Picasso. Picasso cambiará para siempre el arte en el sentido, también Braque, en el sentido de que sus cuadros ya serán cuadros y no representaciones de la realidad. La realidad va a pasar a un segundo término sobre la estructura interna. Volvamos un poco a la vida de Picasso. Estábamos en París en 1901, estábamos con Carlos Casagemas, que es este señor que tenemos aquí, que era un amigo de Picasso, que junto a Sabartés pues, van a París. Casagemas y Picasso alquilan un estudio que había pertenecido a Isidre Nonel, que es otro de los grandes pintores de la generación anterior, y allí conocen a dos chicas de vida fácil,
Y una de ellas, pues los dos pasan a ser modelo de los dos pintores, Casagemas se enamora de una de ellas, que es Germaine, pero Germaine es una chica de la vida. Entonces ese amor no correspondido va a generar un sufrimiento a Casagemas, que ya era neurótico, muy peligroso. Él llevaba siempre un revólver encima, Picasso también llevaba un revólver encima, y lo utilizaba con cierta facilidad. Por ejemplo, Picasso utilizaba el revólver para espantar a los poetas pesados, y se liaba a tiros en París, son episodios mismo muy conocidos, pero Casagemas, digamos que lo hacía con menos sentido del humor. Entonces Picasso, para separar a Germaine, que pasa de él, se lleva a Casagemas a Barcelona y después a Málaga. En Málaga, cuando los ven llegar con esas pintas tan terribles que llevan, a esos dos puntis, su tío reniega de él, hay una bronca tremenda, Picasso hace todo lo posible por mantener un equilibrio imposible y se lleva a Casagemas a un burdel con un resultado desastroso, y Casagemas se escapa y se va a París. Persigue a Germaine todo el tiempo hasta que la encuentra, se pega a despunte, y en un momento determinado, en una cena, en un local que se llama el hipódromo, pues él, sintiéndose completamente despreciado por Germaine, en una cena en la que está, por ejemplo, Manolo Hugué, el otro gran artista, saca su revólver, le dispara a Germaine, falla y él se pega un tiro. Esto, que es un suceso terrible, para Picasso está Germaine, el amante de Casagemas. Es un momento decisivo en la vida de Picasso. Picasso, cuando vuelve, pinta a Casagemas, aquí con el orificio de la bala, el tiro que se había pegado. La historia cuenta que Germaine esa noche se fue de juerga para celebrar que Casagemas no la había matado y acabó casándose con Ramón Pichot, con otro artista. ¿Por qué es importante esta historia? Porque Picasso pinta este cuadro, El entierro de Casagemas, que es un cuadro en el que va a confluir el principio del periodo azul. Para empezar, hay una sensación de tristeza muy profunda vinculada al color. El azul es triste, de hecho. El blues americano, el blues, la palabra, lleva esa tristeza. Emocionalmente el azul nos lleva a un estado de ánimo bajo, pero además es que estamos viendo la representación de un funeral que tiene mucho que ver con estos azules de Cézanne, salvando la distancia de la alegría, de la joie de vivre que existía en Cézanne, tan importante en Picasso. Aquí estamos viendo, después de Van Gogh, otra de las grandes relaciones de Picasso, que es Cézanne. Cézanne, para mí, va a ser el más importante, no solamente por el color azul, que tiene una parte emocional y no lo ha descubierto ninguno de los dos pintores, sino por la forma en la que Cézanne adelanta el plano. Démonos cuenta cómo estas bañistas se acercan hasta nosotros. Con el paso del tiempo, el fondo, esa perspectiva impresionista que tenemos detrás, que tiene tanto que ver con el Renacimiento todavía, va a desaparecer. Y aquí Picasso ya ha cerrado el fondo, ya ha traído las figuras todavía más adelante. Este entierro de Casagemas tan simbólico, en el que están las chicas desnudas arriba, los hijos que no tuvo, la madre, el funeral, las plañideras, deriva obviamente del Greco, del entierro del conde Orgaz en Toledo, que es un cuadro que Picasso va a ver y se queda fascinado. Picasso hereda la pasión por el Greco que tenían los catalanes y que existía también en París en ese momento. Pero es otra cosa muy diferente, no se queda en un mero copista. Lo cierto es que este azul cobra un sentido en Picasso muy fuerte, aparece esta serie de maternidades que hablan de una melancolía de un artista que está pasando hambre. El primer Picasso en París vivía con 2 francos al día y conseguían malvender lo que podían. Todos los pintores de esta generación, cuando son jóvenes, pasan por esa fase, pero Picasso persiste y empieza a pintar estas escenas del periodo azul que se han interpretado de mil maneras. Pero a mí hay una cuestión en este tema que personalmente siempre me ha recordado. Hay un suceso terrible cuando Picasso tiene 14 años, muere su hermana Conchita, cuando están viviendo en La Coruña. Un niño de 14 años pierde a su hermana de 14 y se queda solo con su hermanita Lola. En estas piezas yo siempre he visto una cierta melancolía de una familia deshecha y no dejo de pensar en la madre y en el padre de Picasso, que tantas veces ha sido el modelo, y en el niño como él mismo, ¿no? Una cierta representación autobiográfica en estos azules, cuando ha perdido a su amigo, cuando está solo en París, cuando el éxito le es esquivo, cuando no tiene muchas veces ni para comer y está haciendo lo que quiere, pero le está suponiendo un coste extremo. O sea, Picasso, para llegar a donde llega, tiene que pasar por un auténtico calvario. Entonces estas imágenes, quizá me estoy yendo a un tono psicologista o subconsciente que no tenga nada que ver, pero yo siempre he pensado en esta familia en la playa como una cierta representación de ese chico que, no olvidemos, tiene 20 años. Picasso, esta historia que está montando Picasso, solo, en una ciudad ajena que no conoce, ese chico tiene 18, 19, 20 años. Y hace 5 años ha perdido a su hermana.
este periodo azul tiene momentos, siempre bajo esa terrible melancolía, momentos tan brillantes como este retrato que hace de Carles Casagemas, de su amigo, de Sabartés, de su amigo que luego será su asistente toda la vida, será la persona que lo acompañará hasta que muera. Este cuadro, cuando Picasso cuenta más o menos cómo es, dice que llegó al bar y se encontró a Casagemas, a Sabartés, estoy equivocándome todo el tiempo, que era miope, no veía nada, y entonces lo encontró como si estuviera distraído, y lo que ocurría es que no estaba viendo nada de lo que había alrededor, por eso tiene los ojos entornados. Picasso tiene una cosa terrible para los historiadores, y es que habla muy poco de su obra. No deja escritos. Por ejemplo, la generación que le sigue, Iglesias y Metzinger, sí van a hacer tratados incluso sobre el cubismo, pero Picasso habla muy poco. Él siempre decía, bueno, serán otros los que tengan que interpretar los cuadros. Pero es que yo creo que volvemos a esa idea de que a Picasso lo que le interesaba era el hecho de pintar, era el proceso. Cuando estamos en este punto, en 1905, 1906, Picasso ya ha pintado tres locales al fresco, bueno, al fresco no, con lo que tenían. Ha pintado tres casas completas y luego las ha abandonado y ya no existen. Un bar, dos casas en Barcelona, que pintaba por el hecho de pintar, de embellecer el espacio. No le importaba gran cosa el valor, porque además en este momento sus cuadros no tenían un valor. Le interesaba el hecho de pintar, el proceso. Y ese proceso lleva a que ya no le interesa, va a dejar de interesarle, más allá de su amor por la historia del arte, la pintura impresionista, porque además va a entender que la estructura interna del cuadro estaba superada. En estos cuadros, que tienen toda esa... ese carácter innovador en 1870 y 1880, en 1905 no aportan nada y siguen reflejando la realidad. La estructura interna del cuadro es inexistente. Es una mera reproducción de un hecho que existe fuera. Gauguin, en cierta forma, sí va a generar una estructura interna del cuadro a base de volúmenes. Los volúmenes van a ser fundamentales en el interés de la pintura de Picasso. Y en 1906, Picasso se va de París y se va a un pueblecito, se llama Gósol, que está cerca del Pirineo, y ocurre algo milagroso, prácticamente. De entrada, desaparece el azul. Y aparecen estos tonos que tienen mucho que ver con los frescos pompeyanos. Picasso devora lo que hay en el Louvre, devora los libros, y cuando se va a Gósol, que se va con su amante, con Fernand, que fue la primera mujer de su vida, en un pueblo pequeñito, alejado de todo, lejos de París, de repente Fernand cuenta que recobra una alegría que nunca había tenido en París. Picasso, cuando vuelve a España, se convierte en otra persona. El Picasso hermético, que hablaba poco, porque además hablaba un francés muy malo, sobre todo al principio, cuando llega a España se convierte en una persona simpática, dialogante, graciosa, chistosa. Cuando llega a Gósol, cambia además porque empieza a recorrer los alrededores y tiene una serie de encuentros muy importantes. Es un cuadro maravilloso de esta época. Fijaos en los ojos del personaje. Encuentra o reencuentra el románico catalán. Encuentra estas texturas de la pintura al fresco, que es pálida, que es desvaída. El óleo, recordemos que es un poco, vamos a ver, el óleo es más brillante. El fresco, aquí tenemos un fresco pompeyano, tiene unos colores pálidos que él traspasa a su paleta. Está buscando un efecto muy diferente al periodo azul. Ha habido un cambio radical en Picasso. Ha habido un cambio porque además daos cuenta que este cuadro son estructuras geométricas. El paisaje existe, muestra una realidad, pero hay una estructura interna del cuadro en base a cubos. Aquí está el germen de todo lo que va a ir ocurriendo después. Y en estas figuras, en esta interpretación geométrica de la cara, porque esa cara es un juego de volúmenes. No le interesa a la mujer da igual, la mujer no está reflejada de ninguna forma en este cuadro, cosa que sí hacía Manet. Le interesan los volúmenes que está viendo, le interesan las texturas, le interesa algo que va a pasar en el periodo rosa, unas materias terrosas que lo van a llevar a otro estado de ánimo. La vida le va yendo mejor, ha expuesto, ha conocido a Andrus Bollard, que será su segundo galerista y quizá el primero importante. Y en estas figuras del circo va a reflejar, va a seguir reflejando esa pobreza que existe en París, pero es una pobreza distinta, porque en los personajes de circo hay un color y hay otra cosa. Daos cuenta en el vestido del Arlequín. Esos rombos y esos triángulos están remitiendo nuevamente a la geometría. La geometría se va adueñando secuencialmente de la obra de Picasso en torno a 1906 en adelante, pero no va a perder todavía ese ambiente un poco social de su pintura. Tenemos que tener en cuenta que Picasso en Barcelona ha seguido las teorías de los anarquistas y tiene una fuerte conciencia social.
Pero cuando pinta esta mujer con su hijo, son dos saltimbanquis del banco, está haciendo una división brutal con un tipo de pintura que ha existido en Francia. Yo voy a poner un ejemplo que no se suele poner. Este es un cuadro de Gustave Doré, que es el grabador de la Divina Comedia, el gran grabador francés, que pinta a una mujer que ve que tiene en los brazos a su hijo, que es trapecista y que se ha caído de cabeza. El cuadro tiene un drama terrible aumentado por ese perrito de abajo, porque el niño, obviamente, después de ese tajante golpe en la cabeza, va a morir. Picasso no se deja enredar en esta narrativa decimonónica del sufrimiento. El sufrimiento existe en su cuadro, es evidente que está aquí, pero hay una superación en un tono muy moderno en relación a lo que ha ocurrido en la pintura francesa del 19. Picasso es un pintor francés, pero ya está en un nuevo mundo. No tiene que hacer este exceso emotivo para hablar de la pobreza y de las condiciones de vida de determinada gente. Pero claro, Picasso nunca se va a quedar quieto y va a ir quemando etapas una por una sin importarle la anterior. Y eso es algo que lo distingue de todos los pintores. Un pintor, cuando llega a una fase de cierto éxito, se estabiliza en ella. Picasso tiene la pulsión necesaria de borrar y empezar otra vez. Estos cambios al principio suelen coincidir con viajes a España. Gosol, hemos visto que es una fase importante, cada viaje a Barcelona le reporta algo, y cuando conoce a Gertrude Stein, que ella y su hermano Leo son dos ricos norteamericanos que empiezan a comprar toda la vanguardia en aquel momento y generan un cenáculo muy importante, la retrata, y ya la retrata en la clave de lo que ha pintado Gosol. Y aquí tenemos los ojos, que siempre se nos dice que remiten a las esculturas africanas, pero también a las ibéricas, que has puesto el Louvre un poco antes, y que tiene un juego de formas muy complejo. A Picasso este cuadro le costó 80 sesiones contadas. Gertrude Stein se desesperó. Y un día, cuando estaba ya completo, se encerró con la cara y la pintó en una sola sesión. Y se lo entregó. Gertrude se quedó un poco desconcertada porque esto no estaba existiendo en París cuando lo hace Picasso. De hecho, hay un chiste que ha pasado en la historia que, es que alguien le dijo, pero es que no se parece a Gertrude Stein. Y entonces Picasso le dijo, ya se acabará apareciendo ella al cuadro. Hay en esta obra, que es una obra maestra que está en Nueva York, en el Metropolitan, un nuevo mundo de formas que va a cristalizar en Las señoritas de Aviñón. Es un cuadro que necesita muy poquita presentación, pero que tiene una lectura interesante también en cuanto a dos cosas. La arista. ¿Recordáis que estábamos hablando de la forma curva como una forma amable, mientras que la arista generaba una agresividad y una tensión? Este cuadro es tensión, porque es un cuadro de aristas completamente. Más allá de lo que ocurre, que son chicas desnudas, es un burdel que había en la calle Aviñón, cerca de la Generalitat, en el barrio viejo de Barcelona, el Gótico. Hay momentos que pueden ser muy agresivos, como esta que hay en Primer Término, que tiene las piernas abiertas, se ha interpretado de mil maneras, porque Picasso está sobreinterpretado. Todos tenemos algo que decir de Picasso y que aportar. Se ha narrado esta mujer que está abierta de piernas como una revisión médica que se estaba haciendo en ese momento, porque estamos en el momento de la sífilis. La máxima difusión de sífilis está en este periodo, desde finales del 19 a 1910. Luego se ha hablado muchísimo de estas dos caras que derivan directamente de los ídolos africanos, pero es un cuadro que está cerrando una tradición de pintura de burdeles que existe, por ejemplo, en Romero de Torres, esta chica del burdel, este cuadro es de 1906. Picasso, cuando pinta esto, ya ha visto este cuadro de Romero de Torres. Cuando tratamos la señorita de Aviñón, siempre nos vamos primero a las formas del arte africano, que aquí tenemos muy bien ejemplificado en este montaje, nos estamos yendo a Ingres, a Ankar, en este harem, ¿no? De hecho, la figura que tenéis en Primer Término nos va a remitir directamente a la que tenemos en Primer Término en la señorita de Aviñón. Pero lo cierto es que está hablando no solamente de las circunstancias sociales de las mujeres, sino de un nuevo universo de formas basado en la geometría, en la que el cuadro ha obtenido una estructura interna nueva. Este cuadro sí tiene una arquitectura interior geométrica que es propia de Picasso. El cuadro va a ser insoportable. De hecho, Matisse, con el que ya había tenido una relación de cierta amistad, lo va a insultar. Braque, que estaba al lado, no soporta el cuadro y era un pintor muy moderno. ¿Qué hace Picasso? Lo enrolla y lo guarda. El cuadro va a estar 10 años encerrado hasta que se lo venda a un sastre que acabará vendiéndolo al MoMA, y hoy es la obra maestra que tiene el MoMA de Nueva York. Pues un cuadro en un principio despreciado por todo el mundo, porque incluso a los pintores más modernos les genera una profunda repulsión. Hoy lo vemos y estamos viendo una venerable obra maestra, pero en ese momento era incomprensible y era extremadamente radical.
Pero no se va a quedar ahí, Picasso. Picasso entiende, incluso ante la incomprensión de todo lo demás, que ha abierto una vía. Empieza a trabajar al lado de Braque, Georges Braque, que es su Braque, que es su vecino en el Bateau-Lavoie, y un verano en 1808, Braque se va al Stack, que es una especie de mar menor que hay cerca de Marsella, y pinta esta serie, y vuelve a París. Entonces, Picasso, cuando se encuentra con esto, él estaba trabajando en algo parecido. Recordad esos cuadros que hemos visto de Gosso, el del pueblo, en el que todo eran cubos, prácticamente. ¿Qué ocurre? Que Picasso, unos meses después, se va a Horta de Ebro y produce esto. Yo creo que hay una relación extremadamente cercana entre lo que hace Braque y lo que hace Picasso, que ya va a ser para toda la vida. Bueno, no para toda la vida, durante casi una década van a compartir estas formas y luego se separarán, tendrán momentos mejores, peores, ya hablaremos de eso. Esto que hace Braque en Lestat y que hace Picasso en Horta de Ebro es un paso más allá en esa estructura interna del cuadro y es el paso previo al cubismo analítico. La fase del cubismo analítico, que se suele datar entre 1909 y 1911, tiene una pulsión de generar una estructura interna del cuadro en el que el sujeto sea visto desde todas las facetas. Esto es una cosa que hemos estudiado en el colegio. ¿Qué es esto? Pues está intentando mostrar desde todos los puntos de vista la obra. ¿Qué ha ocurrido aquí? Hoy quizá veamos estos cuadros como difíciles. Aquí tenemos un retrato de Ambrose Vollard. Pero en aquel momento generaron el chiste de Boxell, del crítico, que dice, bueno, si es que son cubitos. Es que es lo que están pintando Braque. Aquí tenemos un cuadro de Braque. Y Picasso son cubitos. Sí, puede ser que sea una fase que acaba, que empieza y acaba, pero lo cierto es que ya ha cambiado la consideración del cuadro, que no necesita en absoluto la fidelidad con la realidad. Más allá de que va a abrir todas las puertas de la modernidad esta colaboración de Georges Braque y de Picasso. Pero es que incluso va a abrir las puertas a la aparición de objetos descontextualizados dentro del cuadro. Sabéis que el collage que hoy hacen nuestros niños en casa, en este momento pasa a ser parte de la gran obra de arte cuando empiezan a pegar sillas, cuando empiezan a pegar cuerdas, papeles pintados. Entonces la estructura y la consideración del propio objeto artístico cambia desde el cubismo analítico, porque no solo ya no es una representación de la realidad, es que incorpora cosas que no son pinturas. Que no son pintura per se, que son papeles recortados. Es un objeto diferente. El cuadro desde Picasso y Braque es un objeto diferente a lo que había sido antes. Hay una evolución lógica, y aquí, a partir de ahora, los sucesos se van a desencadenar, porque os decía que concentrar todo Picasso en un poco tiempo es imposible. La siguiente fase, que se suele denominar cubismo sintético, aunque hay autores que establecen otros periodos, como hay cubismos cristalinos, cada autor intenta aportar un poquito, pero hay un cierto consenso en el cubismo sintético, aquí tenemos los tres famosísimos, tres músicos en los que sigue ese amor por las formas, pero Picasso se está desentendiendo de ese rigor extremista, porque estos cuadros son auténtico talibanato de la pintura. Aquí hay una cierta alegría en el pintar de un Picasso que ya es un hombre adinerado. A finales de los años 10, él ya está ganando mucho dinero con sus cuadros y en los años 20 va a ser rico. Entonces, esa alegría de vivir ese cambio de amantes, este cambio de mujeres, con sucesos terribles como la muerte de Eva, el conocer a Olga Koklova, que es una aristócrata rusa con la que va a compartir parte de su vida, genera un nuevo mundo visual de formas planas y de colores no mezclados. Daos cuenta que estas superficies pictóricas de colores planos, tan radicales, tan puros, son algo que tampoco estaba ocurriendo antes. Matisse degradaba los colores. En cambio, Picasso hace unas superficies que vamos a tener que llegar al pop para encontrarnos ese plantel. Obviamente el pop art va a mirar muy de cerca estos cuadros, como va a mirar los de Juan Gris. Juan Gris, que es un pintor que vive muy cerca de Picasso y que va a estar algunas veces demasiado cerca, pero es otro de los grandes maestros. Hay que tener en cuenta que Picasso robó a todo el mundo, como se suele decir, pero todos le robaron a él. De hecho, cuando va a una inauguración en la Galería Simón, me parece, le acababan de robar en su casa a Picasso. Había sido un robo terrible. Entonces le preguntan, Picasso, veo que he sabido que le han robado a usted. Entonces señala los cuadros de todos los otros cubistas de alrededor y dice, sí, todos estos me han robado. Todo el mundo acaba chupando de Picasso en algún momento porque Picasso no deja de generar cosas nuevas. Porque esto va a cambiar. Y de repente en 1919, en el culmen de su éxito, va a ir a un periodo neoclásico que se suele denominar, que va a durar casi una década, cuando conoce a Diaghilev y de repente queda fascinado por los ballets rusos,
Entonces se sumerge en un mundo diferente que tiene una plasmación estética que lo lleva a pintar así. Y de repente a su amigo Max Jacob lo dibuja de esta manera. Claro, la sorpresa es terrible. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que esto vaya antes que esto? ¿Qué ha pasado? Porque a Picasso le daba igual. Picasso no tenía ninguna hipoteca con ningún movimiento porque él generaba los movimientos. Y cuando se aburría de ese movimiento, generaba otro. Tenía una capacidad casi infinita, porque toda su pintura es como un solo cuadro. Es todo un proceso que produce objetos, pero eso, ese objeto es circunstancial. Y a Max Jacob lo pintó así porque en aquel momento estaba cerca de Ingres y le apetecía pintar como Ingres, Ángel. Perdonad mi terrible francés. Pero lo cierto es que esta vuelta atrás, este periodo neoclásico, tiene que ver también con el conocimiento de Italia. Él viaja por Italia, hace una gira con Diaghilev, hace el telón de fondo de Pared, de una de las obras que vamos a ver ahora después, retrata a Olga Koplova así, y claro, el desconcierto es tremendo, pero también entre su gente de alrededor, pero Picasso está completamente fuera de eso. Podemos pensar, aquí hay una hipótesis que es interesante, que es los afectos en cuanto al nivel de figuración. Es decir, que Picasso mostrase el afecto tendiendo al realismo, por decir así, y el desafecto tendiendo a la abstracción en aristas, a esa agresividad que hemos visto. Pero lo cierto es que esta fase neoclásica va a acabar produciendo otra, lo que se suele llamar el periodo surrealista, de 1925 al 35, en el que estas figuras tienen esas texturas redondeadas, pero lo cierto es que la agresividad que muestran es tremenda. Aquí estamos reconociendo una especie de batalla de sexos en una serie en la que muchas veces la mujer es un elemento castrador. Picasso va a ser absorbido por los surrealistas, Breton lo va a adorar, va a ser el gran ídolo de la revista Minotaur, pero Picasso nunca se sintió surrealista. Él nunca quiso ser surrealista. A los surrealistas les pasaba una cosa muy extraña. Sus dos ídolos eran Freud y Picasso, y ninguno de los dos querían ser surrealista, no les gustaba. Entonces Picasso va a acompañar sin querer al surrealismo, porque de él emanan las imágenes que van a seguir haciendo, produciendo los surrealistas, como por ejemplo la celebérrima danza o los tres bailarines. Aquí tenemos el perfil de los amigos Pichot muertos. Y una inmersión en unas formas que tienen una agresividad, das cuenta en esta cara de la izquierda, una agresividad que no era presente, que no estaba presente en sus cuadros con anterioridad. Al mismo tiempo está pintando estos telones, por ejemplo, este es el telón de Parad, de la representación de Diaghilev, en la que participa, para que os hagáis una idea, Satie y Jean Cocteau. Imaginaos un montaje escénico hecho por Picasso, Eric Satie y Jean Cocteau, producido por Diaghilev. Claro, son nombres que tienen tal peso que ya desconciertan. El telón, pues hoy estéticamente relativamente interesante, pero lo cierto es que nos introduce en una cuestión no muy transitada, y es la capacidad de Picasso de trabajar en un enorme formato como es el telón de un teatro. ¿Dónde estamos? Picasso técnicamente estaba más que dotado para hacer este cuadro, que le encarga la República en 1937. ¿Por qué? Porque se va a hacer una feria internacional en París y la República considera que ese es el sitio para reclamar su situación después del golpe de Estado franquista. Se le encarga por parte de Josep Lluís Serv y Lluís Lacasa, los dos arquitectos que van a hacer ese pabellón, un gran mural. Y Picasso se planta y dice, bueno, yo puedo hacer una reproducción fotográfica. En algún momento hay un libro muy importante de Rudolf Arnheim en el que él piensa que debe hacer una pintura. Pero claro, ¿qué hacer? En esos días, en el 37, sucede el bombardeo de Guernica, y yo creo que para entender este cuadro, antes que nada, hay que ponerse en situación. Yo os voy a leer un fragmento del libro precisamente de Arnheim, que cita al Times de Londres, donde se cuenta un poco. Guernica, la villa más antigua de los vascos y el centro de su tradición cultural, fue completamente destruida ayer por la tarde mediante incursiones aéreas de los insurrectos. El bombardeo de esta ciudad, abierta y muy alejada del frente, requirió exactamente 3 horas y cuarto, durante las cuales una poderosa flota de aviones consistente en 3 modelos alemanes, bombarderos Junkers y Heinkel y cazas Heinkel, los Stukas, no cesó de descargar sobre la villa bombas de 500 kilos para abajo y un número de proyectiles incendiarios de aluminio y 1 kilo de peso, que se ha calculado en más de 3.000. Entretanto, los cazas volaban rasantes desde el centro
de la población para ametrallar a aquellos elementos de la población civil que se refugiaban en los campos. Toda Guernica pronto estuvo en llamas, excepto la casa histórica de Juntas, con sus ricos archivos de la raza vasca y donde solía reunirse el Parlamento vasco. El famoso roble de Guernica, un seco tronco que cuenta 600 años y con los nuevos y jóvenes brotes de este siglo, quedó también intacto. Allí solían los reyes de España pronunciar el juramento de respetar los derechos democráticos, fueros, de Vizcaya, y a cambio recibían una promesa de obediencia como soberanos con el título democrático de señor y no de rey de Vizcaya. Esto es escuetamente lo que ocurre. Siempre se ha dicho que Picasso va al cine y ve en blanco y negro un noticiario, pero es que esto va mucho más allá. Picasso, este cuadro es la finalización de un proceso larguísimo de bocetos en el que él se planta ante una disyuntiva. ¿Soy un pintor español o soy un pintor francés? Porque este cuadro acaba la tradición de las grandes telas históricas francesas. Géricault y la balsa de la Medusa, desde la Croix de la Libertad criando al pueblo, es un cuadro francés. Pero es un cuadro profundamente español, previsto en este grabado conocidísimo en la Minotauromaquia, en la que ya están casi los mismos actores, anticipado en esta serie de Sueño y Mentira de Franco, que hoy se puede ver en el Reina Sofía al lado, pero es que está aquí ya, en Goya. Es que en los grabados de Goya ya está lo que quiere contar Picasso, esta mujer que lleva un niño en brazos y al mismo tiempo mata a un francés con la lanza. Pero Picasso no quiere pintar un Goya y no identifica a los personajes. Aquí no hay franceses, no hay nazis, no hay alemanes, no hay franquistas. Aquí hay violencia, una violencia que viene de fuera, una violencia ciega y una violencia llena de aristas, porque las aristas definen las partes crueles frente a la curvatura de las mujeres muertas o a punto de morir. ¿Por qué Picasso es tan importante? Porque Picasso no se detiene en los detalles, habla de la humanidad y habla de las grandes categorías morales, y aquí está condenando de una manera insuperable la violencia. Cuando este cuadro se planta en el pabellón del 37, se generan colas y una respuesta airada del Partido Comunista. Picasso era comunista, pero el Partido Comunista propugnaba un tipo de realismo que fuese emotivo. Es decir, se buscaba incidir en la gente a través de las emociones, y el PC consideró que este cuadro en determinado momento no cumplía ese objetivo. Lo cierto es que hoy es el canto universal contra la violencia, precisamente porque es la más honesta y más sincera representación de esa violencia. Es un cuadro con el que podríamos hacer un seminario de 6 meses, pero Picasso no se para nunca. Aquí lo tenemos en el pabellón del 37, con la fuente de Mercurio. Algunos de los que están escuchando podrían contar muchas cosas de esa fuente de Mercurio. Aquí tenemos algunos momentos, como la Montserrat Triand de Julie González, que lo hemos castellanizado, pero siempre fue Julie, una cabeza de Picasso, la fuente de Mercurio de Calder, un Miró, aquí la maqueta de Josep Schuster y Luis Lacasa. A quien le interese, este es un temazo. Aquí tenéis la obra de Alberto, El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, que es esa escultura blanca enorme que hay delante del Reina Sofía. Bueno, esa es una reproducción de esta que se perdió, desgraciadamente. Cuando acaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Picasso es un ídolo al que, cuando las tropas aliadas llegan a París, van a buscarlo a su estudio y lo encuentran allí. Picasso ha resistido la guerra en París y ha estado cercado por los nazis, que lo han puesto en duda, que lo han puesto muy nervioso. Conoceréis una anécdota muy famosa de unos oficiales nazis que van a verlo al estudio y encuentran unas postales del Guernica, y entonces le dicen, ¿ha hecho usted esto? Y él le dice, no, ustedes han hecho esto. Y Picasso disfrutaba regalando estas postales a los nazis y tal. Le han limitado el bronce, lo han cercado, pero no se han atrevido con él. De manera que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Picasso es un icono, es un símbolo para los artistas y para el pueblo. Los republicanos van a buscarlo a su casa, los republicanos españoles. Los franceses van allí, todo el mundo. Ya es un ídolo y encima es un símbolo y es un superventa mundial porque tiene un enorme mercado en Estados Unidos después de la guerra, y él se va al sur. Se olvida, se va a Antibes. Después se va a ir a Bayauris, que decimos nosotros, a Valory, y va a generar un tipo de pintura que rompe nuevamente el esquema. Hay gente que habla del periodo expresionista. Yo no sé cuándo Picasso deja de ser expresionista, porque siempre lo ha sido a lo largo de los años 30, pasada la fase neoclásica, y entra en una especie de alegría de vivir, también porque hay una cercanía con Matisse, que se va al sur también a pintar, el último Matisse, y a esculpir. Aquí tenemos una pieza que es una de mis favoritas, que es el toro, que está en el Museo Picasso, que es, claro, cuando hablamos de los Jacques Cuvier y del Ready Made y de Duchamp y de demás, hay una cierta agilidad mental en Picasso que deriva también de su facilidad para la caricatura, que es otro gran tema, Picasso y la caricatura, de esta pieza maravillosa, y luego de otras esculturas
porque Picasso en su vejez va a querer ser escultor más que nunca. Hace este personaje tan, tan interpretado también, que él en un momento dado se lo regala a Valogui, al pueblo, y el ayuntamiento no termina de entender la pieza, saben quién es Picasso, va a ser muy importante, de hecho él es el gran activo que tiene Valogui a través de sus pinturas, y entonces le dicen, pero es que esto hay que protegerlo, y Picasso les dice, no, si es que esto es para que los niños se suban y la meen los perros. Que estamos nuevamente en que él no consideraba su propia obra como un objeto sagrado. De hecho, era muy generoso y regaló muchas obras. Luego las cobraba también. Él sabía a quién quería regalarle las obras y hacía de la pintura además un procedimiento secreto. Cuando se inaugura el Museo de Málaga, el Museo Picasso de Málaga, le preguntan a su nieto que se recordaba de su abuelo, y su abuelo murió cuando él tenía 13 años y recordaba un hombre cariñoso y cómo lo trataba. Y dice, ¿y cómo era pintando? Y dice, no lo sé porque nunca me dejó entrar en su estudio. Picasso no dejaba entrar a la gente a su estudio. Convirtió aquello en un proceso muy complejo. De hecho, cuando se hacen las películas sobre él, a él le costó muchísimo trabajo acceder a eso. Es un Picasso viejo que se obsesiona por el sexo, que vuelve al motivo del pintor y la modelo, que es un motivo tan clásico como Tiziano, que vuelve a la guerra con las masacres de Corea y vuelve a hablar de una categoría y no de americanos contra rusos, o chinos, o izquierda contra derecha. De hecho, el PC vuelve a sentirse incómodo con este cuadro porque se le había pedido un símbolo de la guerra de Corea y él hace un símbolo contra la violencia. ¿Cómo identificar qué violencia es esta si toda la violencia es igual? Y la guerra y la paz, nuevamente, en Valéry, que es un cuadro que él pinta porque le dejan esta capilla y él coge y decide pintar todo esto porque quiere, se encierra a pintar en un proceso también maravilloso. Y en Valéry descubre la cerámica y un juego. Fijaos en la mirada de Picasso, cómo está disfrutando de este nuevo juego que es la cerámica. Llega a producir 1.500 cerámicas. Los ceramistas de allí lo consideraban su amigo. Celebraban una fiesta en su honor, en su cumpleaños. Se hacían corridas de toros. Acaba siendo como la gran autoridad del sur de Francia en aquel momento. El tipo más famoso prácticamente del mundo del arte, por supuesto, y una de las personas más famosas de aquel tiempo, que volvía a ser un niño jugando con las cerámicas y haciendo palomitas de barro y demás, y que se pinta a meses de morir así. ¿Cómo un hombre de 92 años se pinta así? Esto es un cuadro que hemos visto en los años 80, que hemos visto en muchos expresionistas. No hay el mínimo adocenamiento, no hay la mínima rendición en su pintura. No hemos reivindicado tanto la pintura del último periodo de Picasso, que a mí me parece de verdad fascinante. Y este es el último Picasso, es un Picasso que se muere como se murió Piranesi, ¿no? Pidiendo sus planchas de grabado porque un romano nunca deja de trabajar. Picasso nunca dejó de trabajar porque su trabajo en realidad era su vida. Y asumió y devoró su propia vida como devoró a todos los que tenía alrededor y como devoró el siglo XX. Perdonad la brevedad y en algunos casos la excesiva concisión viendo las piezas, pero es un tema demasiado grande, demasiado extenso, que bueno, hemos abordado y que espero que os haya al menos interesado un poco. Ahora, si os parece, vamos a activar el audio. Si queréis, la gente quiere hacer preguntas en la fundación, como que la tierra, porque vamos a. ¿Os parece si silencio yo puedo? Todos en silencio mejor y que vaya a hablar, que haga una levantada de mano que quiera. Vale, ok. Bien. ¿Alguien quiere? ¿Podéis vosotros mismos quitar el silencio? Tenéis la opción de quitar el microfonito rojo que tenéis a la izquierda para preguntar lo que queráis. ¿Alguien tiene algo que decir? Nacho, Sonia. Soy Sonia Navarro. Hola, Sonia. ¿Qué tal? En primer lugar, mil gracias por dedicarme a esta conferencia que creo que merezco. ¿Cómo que no? Es para ti. Yo quería hacer una reflexión acerca de... Foss siempre dice que el condicional no vale, pero me gustaría que me dijeras si Picasso, en vez de haber sido un chico de provincias, hubiese sido una chica de provincias, o sea, una chica de Málaga, ¿qué hubiese pasado? Pues, el what if siempre es muy difícil.
Pero en este, tú fíjate alrededor, ¿cuántas mujeres hay en esta vanguardia parisina, más allá de Sonia Delaunay, Gertrude Stein, que era millonaria? Estamos hablando de 4 o 5 personas en un entorno de cientos de nombres. Yo, en España, por ejemplo, ahora mismo no recuerdo una artista de primera fila que llegase al nivel de Ramón Casas o Rusiñol, no por falta de calidad, sino porque era imposible. Esa España lo hacía totalmente imposible. Pero es que París también lo hacía de verdad difícil, no era el momento. Yo no creo que hubiese podido llegar. Pero vamos, no lo sé. Gracias. A ti. Repito, si alguien quiere hablar, solo tenéis que dar al microfonito rojo y preguntar. Hola Nacho, buenas tardes a todos. Es que me he incorporado un poco tarde porque estaba de cumpleaños. Hola Maldo, felicidades. ¿Qué tal? Hay varios personajes que son, bueno, hay muchos, ¿no? Pero. Espera, Maldo. ¿Perdón? ¿Tu cumpleaños? No, mi pareja cumpleaños Trinidad. Y entonces estábamos con, yo qué sé, que si la paella, que si la tarta, que si me salía, en fin, esas cosas, y se ha hecho un poco largo. Picasso como problema, ¿sabes? O sea, es cuando un autor, un artista, como Marcel Duchamp, ¿no? Tienen esa presencia, ¿no? tan rotunda, ¿no? Que llega a ser casi que problemática. Sí. Quitando ciertas características de la obra de Picasso, ¿no? Esa ir siempre pegado al tema, ¿no? A modelos clásicos. En el fondo, no se separa nunca de los modelos clásicos, ¿no? El recorrido que has hecho está casi que fundado en los modelos clásicos, ¿no? Pero sin embargo, su manera de hacer, ¿no? Su manera de representar, etcétera. ¿Cómo altera el panorama Picasso o Marcel Duchamp, ¿no? Entonces, claro, son como un comodín al que recurrir constantemente. Para un artista conceptual, derivará en Duchamp. Para un artista que se centra en su percepción, en el proceso, en la pintura, Picasso tiene que estar muy presente, ¿no? Y yo siempre he tenido la sensación de que tanto Duchamp como Picasso y Duchamp, son más un hándicap para todos que una ventaja, ¿no? Es decir, es como que la cita está implícita para uno que pinta un pintorazo, está implícita la cita de Picasso, y para alguien que trabaja conceptualmente, pues está implícita, ¿no? La presencia de Marcel Duchamp, ¿no? Entonces, es ese punto, ver a Picasso, ¿qué opinas tú en el Picasso como problema, Picasso como veneno, Picasso como una mochila, ¿sabes? Claro. Yo creo, o sea, sí, lo que planteas es así, porque además es como a quién quieren más, a papá o a mamá, es como si el siglo XX tuviese o un abuelo o otro abuelo. Uno de los sí. Yo tengo la intuición de que Picasso era un problema para sí mismo también. Hay una, cuando él, ya muy mayor, hace una donación al Estado francés, el Estado francés dona las obras, muestra las obras en el Louvre, y se le dicen a Picasso que no le gustaba ir a sus exposiciones. Le dicen, vamos a exponer sus cuadros en el Louvre. Y Picasso, de repente, cuando piensa que sus cuadros se van a exponer junto a David, Géricault, Delacroix, se siente mal, se pone muy nervioso y pasa unos días fatal, pensando que sus cuadros van a estar ahí. Es decir, él piensa que su pintura se va a venir abajo. Cuando llega allí lo ve bien, pero es que el Louvre decide colgar los cuadros junto a la Escuela Española. Y ese es el momento, yendo a lo de los modelos clásicos, en el que Picasso se encuentra quizá más satisfecho, porque dice, ven ustedes, es que es lo mismo. O sea, él se encuentra enlazado en esa tradición de la que forma parte. Como problema él, su forma de trabajar, yo creo que él mismo se consideraba un problema, en cierta forma. Y ese problema es un problema y una oportunidad también. Se podría hacer una conferencia estupenda hablando de cómo hoy se sigue tirando de Picasso. Podríamos hablar, por ejemplo, de proyectos de Dani García Andújar. No tanto de Picasso, de Juan Gris, de Sonia Navarro podríamos hablar también. No sé si está Sánchez, pero Sánchez está ahora pintando Picasso. Entonces sí, obviamente, genera una dependencia. Y es un icono que tiene un peso excesivo como para liberarse de él. Claro, el Hanno bifronte, ¿no? Las dos caras. Vale, muchas gracias, Nacho. Sí, vamos. Lo comparto, lo veo así, ¿no? A ti. Yo quiero decir una experiencia que tuve con mi primera experiencia con Picasso.
que estaba en la universidad justamente y tuve que hacer un trabajo, ¿no? Y decidí pues coger a Picasso. Total, que estuve casi un mes en la biblioteca y venga a darle todo, venga analizando todo y todo. Y total, que entregué mi trabajo y de repente me vino el historiador y me trae, me aparece un día en el taller con el trabajo debajo del brazo y lo miro y me lo había tachado todo y había puesto un símbolo de dólar. Yo me quedé plancha. Hasta hoy todavía todavía me acuerdo, ¿sabes? Porque verdaderamente, ¿sabes? Que me quedé un poquito así como... No sé, porque era muy joven y no sé, tampoco no sabía que dónde cogerme también. Y era eso, ¿no? Porque él era el gran monstruo del arte, ¿no? Era un tipo que era arrollador y era insaciable y de repente... Y entonces, desde entonces, ¿sabes? Como que se me quitó las ganas de leer bibliografías y cosas así, se me quitó. Y de repente ahora estoy recuperando ese cariño, ¿no? Por saber pues, de dónde viene la gente y de dónde va. Y por eso me gusta, te agradezco esta charla, porque para mí es que me nutre, ¿sabes? Gracias, Nacho. Muchísimas gracias a ti. Yo ya voy a aprovechar, ¿no? quizás sea un poco pronto, pero quiero contaros que en un par de meses sale un librito mío sobre el primer Picasso. Y en su momento pues, ya lo contaré y me encantará que lo veáis. Había preparado también algunas referencias, algunos libritos por a quien le interese el tema, porque claro, esto es muy pequeño, esto es una píldora hecha para despertar la curiosidad. Hay una biografía maravillosa que es la de Roland Penrose. Esta es una edición mía de los 80, es muy antigua, pero esto lo tenéis reeditado hasta hace muy poco. Además, si lo buscáis de segunda mano, en Unilever y en portales así, esto lo encontréis por 5 o 6 pavos. Es un tocho, o sea, son 600 páginas, pero de verdad que es preciosa, porque Penrose estuvo con él muchos años y está muy bien escrito, además. Si queréis una cosa muy sencilla, yo soy muy fan devoto de Juan Antonio Ramírez, hizo esta cosita en los 90, que es un librito muy pequeño, de Alianza, de estos que valían 100 pelas, es perfecto. Juan Antonio hizo también otro libro específico sobre el Guernica, que no sé por qué no lo tengo aquí, pero que está muy bien. Y luego, la colección esta que hizo El Mundo... Ah, mira, este también tiene que ser de segunda mano, este no está editado, pero es un libro precioso que en menos de 100 páginas te lleva al Guernica con muchísima solvencia. Juan Antonio Ramírez era lo mejor que había aquí. Luego, libros así muy generales. Esto es la colección aquella que hizo El Mundo, que está bien porque llevan un mogollón de fotos. El texto es de Paloma Esteban, que es conservadora del Reina Sofía y además está bastante bien. Está en dos tomos y lo encontráis también así relativamente barato. ¿Qué queréis entrar de verdad en materia? Richardson. Esto es una vida de Picasso en varios tomos. Eso sí, esto ya es para tesis, pero es un libro, es un esfuerzo teórico de verdad impresionante. Y si queréis una cosa, bueno, un tocho también, este de Tachen, que en su día era muy baratito. Los libros de Tachen siempre están muy, muy bien editados, muy tal. El texto es bastante correcto, es un libro enciclopédico. Aunque claro, hay libros que para acercarte a los fenómenos son más interesantes. En Murcia hay una colección fundamental, que es Arquilectura, que es quizá la mejor colección de teoría de arte y arquitectura que se ha hecho en España y que el editor está siguiéndonos aquí. Este es el tratado que hicieron Gleizes y Metzinger después de Picasso. Es un libro que hay que leer para entender el cubismo, como hay que leer este otro, de Gino Severini, también de arquitectura, que es un libro precioso que casi llevó a la muerte al propio Severini, se volvió casi loco. Es un tratado matemático, un tratado técnico, que además tiene un prólogo de Francisco Javier San Martín, que es un gran amigo y un tipo estupendo. Aquí tenéis algunos libros. Yo creo que Picasso, vuelvo a las primeras frases, al principio, lo damos por sabido. Hemos visto tanto Picasso así suelto como un bombardeo que lo damos por sabido, pero hay un montón de territorios en Picasso que son interesantísimos. ¿Yo puedo hacer una pregunta, Tito? Tú puedes hacer las que quieras, Marina. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. Yo, bueno, yo empecé a interesarme por el arte hace unos 4 años y bueno, porque empecé aquí, yo estoy viviendo en Suiza y empecé a trabajar con pintores como modelo de desnudo. Y yo quisiera saber, porque me han hablado mucho, me han dicho que
en sus obras, no sé en cuáles, hay una relación con sus relaciones personales con las mujeres con las que estuvo. Claro, entonces, claro. No sé cuáles son las obras o si nos puedes hablar de alguna, y cuáles, no sé si hay cierta frustración con las mujeres, el trato que tenía con ellas, cómo las trataba. Uh-huh. Yo lo que he entendido es que no era un buen hombre en ese aspecto, lo personal. Pero como muchos artistas, no queremos saber lo personal porque si no, se nos quita las ganas de saber lo que hay en lo profesional. Así que, pues nada, pues ahí va. El tema, el Picasso sentimental es un tema muy jugoso y efectivamente fue un, digamos que hizo en su entorno, marcó a todo el mundo. Sus mujeres aparecen en sus cuadros siempre. Hoy hemos visto algunas y suelta, pero desde Fernand, que fue su primer gran amor, hasta Jacqueline, que fue la última, todas aparecen y evidencian la evolución de su arte a través de los modelos. Hay toda una simbología de la mujer y el hombre en sus cuadros, ¿no? El minotauro como referencia a la violencia, la mujer como salvación, la contraposición, luego el tema de las barrigas hinchadas, las referencias a la maternidad que son constantes, la violencia vuelve a aparecer en un tema muy suyo que es el rapto de las Sabinas también, que como decía Maldo es también un tema clásico. Entonces la mujer es una de las columnas vertebrales de ese arte serpentiforme que es el de Picasso, que va bordeándolo todo. Eso es un temazo. También, a ver, no tiene la misma relación con todas, y eso se evidencia también. Entonces se podía hacer una interpretación también de carácter psicologista en ese juego que te decía de las formas redondeadas y de las aristas, pero es un súper tema. Gracias, Tito. Hola, Nacho. Yo soy. Enhorabuena, como siempre, por la charla, ha estado genial. Yo quería señalar una foto que has puesto al principio, que supongo que es una foto periodística, del Picasso metido en una urna con un guardia civil con tricornio y una bandera preconstitucional, que me ha parecido en sí mismo una pieza tremenda, o sea, una foto muy paradójica. El Guernica metido en una urna, el tricornio con la metralleta y la bandera con el aguilucho, me ha parecido una imagen brutal. Yo no conocía esa imagen, me ha parecido espectacular. Solo señalar eso. Por lo demás, enhorabuena como siempre. Y buenas tardes a todos. Mira, eso es un temazo, el tema del viaje del Guernica a España. Primero porque vino en un avión secreto, vino en un avión de Iberia y los pasajeros no sabían que iba el Guernica. Entonces, cuando el avión aterrizó, el capitán dijo: señores, tengo que anunciarles que han traído ustedes el Guernica a España. Eso en 1981, imagínate. Iba en un tubo gigantesco, sin bastidor, enrollado. El bastidor original lo mostró hace poco Dani García Andújar en una exposición, precisamente. Y cuando llegó al Prado, yo siempre, lo que pasa es que, claro, esto es un tema que hay que investigarlo. Se llevó al Casón del Buen Retiro porque era el siglo XX o porque era un momento de frecuentes atentados de la extrema derecha. Es decir, el cuadro se mete dentro de una urna excesiva, con un cristal, que el cristal es más pequeño que el cuadro y se tuvo que inventar ese elemento óptico prismático, ¿no? Es un cristal con policía en previsión de un atentado. Lo que volvía es el gran símbolo antifranquista, al Prado, además. Entonces yo siempre he pensado que esa digregación, más que cronológica, tiene que ver con que si revienta el Guernica, que no revienten también las Meninas. Es una intuición mía. Pero ese aislamiento, esas excesivas medidas de seguridad, tienen que ver con que en 1981 la violencia era constante. No solo ETA, es que la extrema derecha estaba matando en las calles. Y supuso muchísimo para el país. Entonces yo el recuerdo que tengo además, se mostró eso y Picasso no dio el cuadro, que no lo donó. La República, a un precio muy bajo, lo había pagado. Dio todos los bocetos. Y yo creo que es imposible entender el Guernica sin los bocetos. Vamos al Reina Sofía, lo vemos, y si hay algún boceto, lo pasamos. Yo siempre he pensado que se deberían exhibir juntas las dos cosas. Y en aquel momento, en los pasillos laterales, estaban los bocetos y también una serie de piezas que Douglas Cooper había donado al Museo del Prado de Juan Gris y el, no sé si el único o los dos únicos Picasso analíticos que tiene el Reina Sofía. Hay otro momento tremendo que es cuando el cuadro pasa del Reina Sofía, del Prado al Reina Sofía. Eso es otro temazo. En Picasso, cada paso que Picasso dio en la tierra da para un libro. Nacho, si me permites. Sí, claro. Hay un momento muy interesante que ahora lo enlazo con la pregunta que hacía Josu. Simplemente es una particularidad que el otro día encontré en este libro, que es el de prácticas, ideas prácticas y políticas, que justo aquí cuenta, y es una anécdota muy, muy reveladora,
que el cristal fue retirado en 1995, ya que en palabras de Carmen Alborch, que era por entonces la ministra de Cultura, España vive un momento de madurez ciudadana y que permite la contemplación del cuadro sin temor a riesgos, desagradables. Lo traigo porque el otro día, leyendo sobre otros temas, me encontré con esto y ahora que habéis hecho la pregunta, pues solamente comentarlo. Que fue quitado en 1995, cuando se consideró que España ya podía asumir el Guernica, que también había, había habido un proceso de quitar el componente ideológico tan fuerte que tenía. Fíjate, en 1995, y un cuadro pintado en 1937 seguía pinchando y cortando. Tremendo. Bueno, yo el Guernica, en el Reina Sofía, ha estado con cristal. Yo lo recuerdo durante un tiempo, ¿te acuerdas cuando estaba en la sala aquella que hacía como un ondulo? Era una cosa un poco absurda, pero bueno. Ahí, el Guernica tiene una poshistoria también, la reclamación vasca, porque el gobierno vasco reclamó durante un tiempo y se generó una tensión, creo que fue a finales de los 90, se generaron unas tensiones muy fuertes también con aquello. Sigue siendo vigente, sigue teniendo validez. Vale, perdón, lo siento. Hola, Tito, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, yo quería comentar que no he podido seguir la charla desde el principio, pero bueno, he llegado casi al final y la verdad que me ha gustado mucho cómo has finalizado, ¿no? Sobre todo incidiendo en esa mirada de Picasso, como de un niño pequeño disfrutando con lo que hace, ¿no? O sea, y además con la cerámica, que no es cualquier material, precisamente. Y a mí siempre me ha intrigado mucho la relación que, bueno, me ha intrigado mucho Picasso, ¿no? Como enigma, pero sobre todo, él ¿qué relación tenía con la infancia, ¿no? A mí me da la sensación de que él, en su último periodo, es como que intenta desaprender todo lo que ha aprendido, pero claro, haciendo de nuevo pues lo que él hacía también, que era crear, ¿no? Al final es como un desaprender para seguir aprendiendo. Y claro, es como él poco a poco pues va llegando quizás a su única patria, que era la infancia. Él también como un personaje que no para de errar al final, ¿no? Que, como tú lo has dicho también en el Guernica, estaba como entre dos mundos. Me parece interesante un poquito, pues, ¿qué piensas tú, ¿no? Sobre la relación entre Picasso y la infancia. ¿Qué pasaba? Y simplemente, pues digo, pues voy a preguntarle a ver qué piensa él. Mira, de eso pienso muchas cosas, pero hay una historia muy bonita. Cuando a Picasso, en los recuerdos, precisamente en el libro en Roland Penrose, Picasso le cuenta a Penrose que cuando era niño él le gustaba pintar, le gustaba dibujar palomas. Entonces, una vez, hay un momento que le hacen una prueba y él escolarmente era terriblemente malo, ¿no? Acabaron interesándole las matemáticas, pero no era bueno. Y él hacía la prueba pensando en que se iba a ir a dibujar la paloma. Y estaba haciendo los números y pensando en cómo iba a dibujarle las patas a la paloma. Cuando tiene 70 años, Picasso vuelve a las palomas. O sea, vuelve a esas palomas que había pintado su padre, que estaban en el cuadro que había en el salón, que él recordaba cientos. La paloma es un elemento constante de su infancia. Él nunca deja de ser un niño, y aquí hay una historia que también es muy bonita, y es que cuando hace la donación a Barcelona, que a mí siempre me ha parecido un milagro que eso se produjese, dona los cuadros de su primer periodo. Cuando Picasso da las fechas de los cuadros, las adelanta un poquito, para que la gente pensase que era todavía más precoz de lo que era. Ya era un anciano, pero seguía teniendo esa vanidad de querer que la gente siguiese pensando que era un niño muy prodigio. Sí, obviamente fue un niño, pero ten en cuenta también una cosa, los niños que son la ternura máxima muchas veces también aprietan demasiado a los gatitos. Entonces, en Picasso también está constante ese elemento de cierto sadismo, ¿no? que sí que está ahí. Sí, sí que es verdad. Y aparte también que su hija, ¿no? Paloma Picasso, pues también muchas veces en ciertas entrevistas que le han hecho, pues habla de ese aspecto de su padre. También su padre, que era una persona pues bastante poliédrica y en muchos aspectos pues no muy agradable. Pero bueno, eso es otra historia. También, como ha apuntado antes mi hermana Marina, que da también para otra conferencia. Y bueno, me ha gustado mucho precisamente porque he visto ese círculo, ¿no? En Picasso, que está en su obra hasta el final. Y curiosamente en la vejez también, pues recordamos, tenemos muchas más reminiscencias de nuestra infancia. Y me ha parecido pues un cierre espectacular y una gran charla y que veré completa. Así que es que ricasco. Muchas gracias, Tito. Gracias, querida. Hasta luego. Aldo. Hola, Nacho. Ay, Adrián, dime. Oye, primero, enhorabuena
y sobre todo por tu valentía de poder condensar en una hora un universo tan, tan amplísimo, pasando por todos los temas y, bueno, no profundizando, pero sí dejando muy claro y dejando muy claro una trayectoria vital realmente asombrosa, ¿no? Yo había una cosa que había leído, estuve releyendo el libro de Pierre Rasulín de En el nombre del arte, que es la biografía de Kahnweiler, y hay un pasaje apasionante que es cuando él entra por primera vez en el estudio de Picasso. Todavía yo creo que no le representa, pero está coqueteando con ello. Y aparte que habla que se ve la miseria y es un estudio de estos absolutamente desordenado y, bueno, y caótico. Él va buscando un cuadro que le han dicho otros pintores, el cuadro asirio, ¿no? Que es Las señoritas de Aviñón y se lo muestra y no sabe qué decir, ¿no? O sea, es decir, se queda totalmente estupefacto un hombre que ya en esa época era un avanzado y supongo que no tenía muy clara la vanguardia y tal, pero yo creo que es que Las señoritas de Aviñón es especialmente el cuadro más rompedor, ¿no? O sea, totalmente. A partir de ahí se produce una serie de inflexiones y tal, y yo creo que los cambios que va teniendo Picasso también tienen mucho que ver con las mujeres con las que ha estado. Cada vez que cambia de mujer, o tiene un amante, o mantiene a dos, o porque cuando tiene a Dora Maar, se produce un giro cuando está con esta María Teresa, ¿no? María Teresa. Es otro, es decir, que está muy, muy influido, cambia, parece ser, porque es un hombre, yo creo que con una sexualidad absolutamente desbordada y cuando pues, tiene un juguete nuevo, ¿no? Es decir, como que vuelve otra vez esa energía a darle y pega giros. No sé si tú estás de acuerdo con esto y luego por otro lado creo que es tan gran pintor y todos le tenemos tan admiración que pasamos un poco por alto un poco su personalidad a veces un poco en el filo de la navaja, ¿no? Claro. Yo si te digo la verdad, yo trabajo con muchos artistas, yo trabajo directamente con los artistas y a mí me gusta estar con ellos y compartir y vivir, pero también entiendo perfectamente a quien no quiere conocer al artista. Es decir, ¿por qué tenemos que conocer al artista y por qué la vida del artista nos tiene que llegar? ¿Se podría hacer otra crítica diferente con los artistas que fueron filofascistas, con los que estuvieron cerca del nazismo? ¿Y qué pensaríamos de André Degen, por ejemplo? Y no sé, eso es muy complicado. Lo de la relación con las mujeres, sí, obviamente es así. Dora Maar, no se puede entender Picasso sin Dora Maar, y hay un periodo, Dora Maar, y Dora Maar es la que documenta el Guernica o incluso Jacqueline, ¿no? Que es esa, yo creo que es la que más le acaba aguantando porque Picasso al final debía ser una persona muy difícil de soportar. Pero hay una cosa que has dicho muy interesante al principio del cuadro asirio y que no tenemos en cuenta porque la historia de Picasso se ha escrito en Francia. Pero lo cierto es que los primeros coleccionistas fuertes de Picasso son norteamericanos. El primer Picasso que entra en un museo, que además me parece que es Grenoble, un museo uno de los grandes, es en el 29. El primero. Ahí, en ese momento, ya hay grandes colecciones de Picasso en Norteamérica. De hecho, hay una colección, la colección Quinn, con Q, U y latina NN, que era un abogado norteamericano muy rico, generó la mayor colección de Picasso y de cubismo que existía. Hasta tal punto que cuando el Estado, bueno, cuando se subasta después de su muerte, Paul Rosenberg, que era el galerista de Picasso, compra 54 Picassos de esa colección. En Francia no hubo tantos coleccionistas de Picasso del primer momento. Es Norteamérica la que entiende, y de hecho Las señoritas, el cuadro asirio acaba en Norteamérica, como muchas de las grandes obras, están en Filadelfia, están en el MoMA. Entonces, ahí hay un buen tema también, ¿no? La recepción del primer Picasso por parte de los coleccionistas americanos. Ahí hay un libro. Muy de acuerdo. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues si no se os ofrece nada más, muchísimas gracias por aguantarme otro día y yo creo que la semana que viene estaremos confinados, haremos otra, ¿no? Sí, claro. Seguro. Por favor. Vamos a pensar algo.
Por favor. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.